Mi hermano era mi My brother mejor was my amigo, best friend. era mi He jefe, was my boss. era He mi was my brother. Wilson Duke Castillo suffered serious head injuries after a brawl with bouncers outside a King's Cross nightclub nearly a month ago. This security footage shows Wilson trying to stop the brawl before it erupted. Detectives want more witnesses to come forward. Mi nombre es Wilmer Duque, soy colombiano, tengo 29 años. Llegué a Australia hace 3 años y medio más o menos. Y cuando llegué a Australia quise hacer una especialización en enfermería, registered nurse. Entonces me enrolé en la universidad. Siempre quise reunirme con mi hermano cuando estuve en Colombia y decidí venir a Australia a estar con él. Cuando llegué aquí al segundo día, él tenía su compañía, me dio trabajo en su compañía, empecé a aprender cómo son las técnicas de pintar en Australia. Me dio hogar, me dio comida, me dio un carro, al segundo día me dio un carro para que me transportara. Todo. Cada semana solíamos a reunirnos en forma como de celebrar la semana de trabajo que habíamos tenido. Siempre estábamos ocupados, siempre él estaba ocupado, siempre tenía trabajo y tratábamos de ir a celebrar. Era ir a hablar de lo que habíamos hecho entre la semana y nos íbamos cerca a un pub que hay cerca a la casa mía y empezábamos a hablar de proyectos, de sueños por realizar. Yo tomé el negocio cuando mi hermano murió y yo veía toda la pasión que él tenía por el negocio y tirar el negocio a la borda no me parecía conveniente y teniendo la compañía y haciéndolo lo que él de pronto hacía me acuerda de quién era mi hermano y qué fue lo que hizo. Yo tomé el negocio y tomé los estudios, traté de continuar estudiando enfermería, pero después se me hizo duro estar estudiando enfermería por el hecho de que me acordaba del estado en el que estuvo mi hermana en el hospital. Estuvimos en el diciembre de 2010, estaba yo. El 17 de diciembre de 2010 estaba yo trabajando en pinball y mi hermano estaba trabajando en Potts Point y al salir de trabajar ellos me llamaron para que fuéramos a celebrar el Christmas Party de la compañía. Yo fui, estuvimos ahí un rato, luego nos fuimos, nos íbamos a ir para la casa. Yendo para la casa decidimos parar a comer comida mexicana. Yo no estaba pretendiendo entrar al Trademark Hotel, el amigo mío tampoco, solamente él quería encontrar un baño para ir quería ir al baño, entonces fue en ese momento cuando él salió del Manny Gómez y trató de entrar al Trademark Hotel. Ellos nos rechazaron la entrada, aparentemente era porque nosotros no estábamos vestidos con ropa correcta, estábamos vestidos, pues habíamos salido de trabajar y estábamos vestidos de pintores. Eso es una de las cosas que yo no entiendo, la razón por la cual ellos reaccionaron de la manera en la que reaccionaron, porque solamente el amigo estaba tratando de buscar un baño para entrar y el reaccionar de esa manera no tenía yo explicación. Una de otras cosas que yo no entendí era por qué él me tocaba y me empujaba para no entrar. Entonces yo le dije a él que no,
que no me estuviera tocando. Se fue en ese momento cuando ellos, parece ser que lo tomaron personal y ya se enojaron, se vinieron en contra mía. Ellos me golpearon bastante, tenía morados por todos lados, en las costillas, en esta costilla estuvo bastante tiempo con dolor, tuve golpes por toda la cara, pero quizás eran golpes que me dolían, obviamente, pero saber que mi hermano estaba en el hospital creo que era uno de los golpes más fuertes que yo tenía en el corazón. Veníamos en verano y nos sentábamos, nos hacíamos aquí a este lado de la playa y nos gustaba hacer nadar con la careta y mirar pescaditos. Íbamos y nadábamos y él siempre estaba siguiéndome, siempre quería como... era un hermano protector y mantenía pendiente. Pues yo igual sé nadar, pero él mantenía como pendiente de que yo no me fuera a pasar nada y íbamos y buscábamos pescaditos por ahí por la playa. Wilmer, mira este pescado. Y yo me mostraba los pescados y yo siempre lo vi como el hermano mayor. Porque él se fue y yo no me fui, porque él se lo tuvo que llevar a él y dejar a un niño y a una esposa y a una mamá y a un hermano. Cuando iba a visitar a mi hermano al hospital, él estaba en una condición muy dolorosa para mí. Yo soy católico, y creo mucho en Dios, y fue en ese momento cuando me acerqué mucho más a él y traté de decirle que me ayudara a sacar a mi hermano de ese lugar, porque él no merecía estar allí. Que yo pienso, lo que pienso es que uno nunca olvida a un ser que quiere tanto. Quizás en momentos uno está haciendo algo, está trabajando, está hablando con algunos amigos, pero hay momentos en los que uno está solo y vuelve otra vez a acordarse de él. Hoy es viernes. Hoy es viernes y no está, y no estoy ahí, no estoy aquí con él. Cada viernes estábamos juntos. Entonces esos son como momentos en los cuales me acuerdo de él. No es fácil saber que ya no está. Aceptarlo hay veces.